Ahí me tocaba juntar mis propinas o cualquier algún cachuelo, como se dice, ¿no? Que podría haber para yo poder juntar dinero. Entonces con eso ya me solventaba y pues me iba para esos lugares. He estado en Trujillo, en Chimbote, en la selva, en la parte del Brae, en Arequipa, Cusco. Yo iba cada domingo porque mi mamá era el día que estaba libre, entonces ella me llevaba, pero yo iba solamente ya con la intención de ver cómo los chicos practicaban o hacían sus piruetas. Entonces, conforme ya pasaba el tiempo, yo llegué a conocerlos, mis amigos, entonces ahí, ellos me estaban orientando, ¿no? De qué piezas podía comprarme y todo lo demás. Entonces, poco a poco ya logré armarme la bici con las propinas y cosas así, y con el tiempo ya se dio, ¿no? O sea, el hecho de estar entrenando. En toda la parte del Perú hay mucho, mucho talento. Pero no, a veces los chicos tienen muchas trabas, ¿no? Como puede ser el hecho del dinero, porque siempre es necesario para poder conseguir una buena bicicleta o quién sabe para un viaje a una competencia en un lugar lejos y todo eso. Pero sí hay mucho, mucho talento en todo el Perú. Sí, al principio era muy difícil porque casi no tenía ni tiempo de entrenar, pero siempre trataba de ver la manera de poder llevar las dos cosas para poder tanto poder estudiar y seguir, ¿no? Pues con el deporte. Pues al principio no, ellos no tenían ni idea de lo que yo hacía, pero llegó ya pues con el tiempo ya me hice más amigos de todos y les comenzaba a contar. Pero en ese entonces el BMX todavía no era federado ni tan conocido como ahora. Entonces yo no podría decirles, ¿sabes qué? Hago esto o hago lo otro, porque ellos lo iban a tomar como que era como una pérdida de tiempo quizás o algo así. Pero ya ahora como es federado, yo le puedo contar a alguien, ¿no? Sabes que yo hago BMX freestyle de manera profesional, entonces ya es como que cambia mucho las cosas. Mi mamá se llama Zarela y pues ella me apoya como te digo en lo que puede y también mi hermana y mis tías. Claro, ella ya está muy contenta porque ella ha visto todo el avance que he tenido desde que no tenía trucos, desde que empecé hasta lo que soy ahora y mi mamá se siente muy orgullosa con todo lo que estoy logrando y pues las cosas que yo también tengo por hacer a futuro también se las cuento y también me apoya en lo que ella puede y pues estoy muy agradecido también por eso. Ellos saben que yo ya estoy haciendo este deporte de manera profesional y siempre se asombran, ¿no? Con todo lo que yo hago, las cosas que yo subo a las redes, entonces no, a veces no creen, ¿no? Porque todo lo que uno puede hacer con la bicicleta. Y yo también trato a veces de ser disciplinado porque como bien dices, hay muchos amigos que pues les gusta mucho salir o fiestas, qué sé yo, y yo trato más de mantener una vida más disciplinada porque es lo que mismo el deporte me ha enseñado, en el cual si yo quiero seguir en esto y ser profesional y que todo me vaya súper bien, también tengo que llevar una vida tranquila para poder estar bien concentrado a la hora de yo estar acá entrenando. Claro, así es. Y no solamente el BMX freestyle, sino también el skate, que pues por muchos años siempre se nos ha visto como deportes, no sé, alternativos o hobbies o chicos que van a perder el tiempo. Pero ahora se está viendo, ¿no? Se están obteniendo resultados en skate, ahora en lo que es freestyle. También se está metiendo lo que es el flatland o los de rollers. Entonces ya con el tiempo se va a notar que pues que hay mucho talento. Y no nos vean tampoco de esa manera, ¿no? Que solamente es una pérdida de tiempo, un hobby. Porque mañana más tarde pueden salir muchos, muchos talentos y quién sabe ser potencia mundial, ¿no? En algún momento yo solamente los veía por videos y decía, wow, que todo lo que hacen. En algún momento quisiera yo competir con ellos y ahora se da. Entonces para mí eso es muy gratificante, ¿no? Y más que todo también para los chicos porque cuando compite Perú, competimos dos o tres, pero somos a las finales todos. Y si hay un logro, pues todos hemos ganado. No solamente yo o el que gane, sino que hemos ganado todos. Pues yo siempre trato de motivarme a mí mismo con todo lo que hago y también motivar a los chicos porque yo les digo, o sea, si yo puedo hacerlo, ustedes también pueden. Y mañana más tarde yo sé que yo no voy a estar, sino van a estar pues o ellos o las futuras generaciones que vienen. Y siempre me gusta como que fomentar eso, ¿no? Que siempre estén ahí bien disciplinados para que puedan conseguir todo lo que ellos quieren, no solamente en el deporte, sino en su vida profesional que ellos quieren hacer. Yo en mi caso, siempre que estoy entrenando, trato de hidratarme mucho, ya que un par de rondas acá en este circuito uno como que lo deja muy agotado y siempre me trato de hidratar. Igual a los chicos también les digo que siempre traten de hidratarse mucho. No les recomiendo para nada estar tomando bebidas energizantes, ya que a veces en este deporte es como que muy de riesgo, entonces uno tiene que estar bien concentrado. Acá en la pista es como 5 horas al día. Monto más o menos unas 5 o 6 veces a la semana.
El Perú tiene talento, no solamente en el BMX freestyle, sino en infinidad de deportes que muchas veces no son apoyados. Entonces puede ser que de esa manera se puedan perder talentos. Lo que sí me gustaría es que de acá a futuro, que haya más circuitos como este, en, qué sé yo, en cada parte de Perú, cosa que todo el talento que hay en Perú en BMX freestyle, lo que es skate o infinidad de deportes se aprovechen. Porque mañana más tarde eso va a hablar mucho de Perú. Y también ayuda a los jóvenes que puedan estar yéndose por mal camino, qué sé yo, entonces eso los puede ayudar para que de una u otra manera pues, se pongan más disciplinados y puedan hacer deporte, que a las finales, mañana más tarde, eso les ayuda en lo personal y también a estar bien de salud.